Bienvenidos a todos nuestros hermanos. Gracias por darnos esta oportunidad de poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios, usando lo que es este, este recurso nuevamente. Uh, uh, hay una pregunta importante, una pregunta que quiero hacer. ¿Cómo hacer fuerte nuestra fe? A veces hay debilidades, a veces no sabemos si estamos en, ese, en esa etapa de, de desánimo, a veces no sabemos si realmente nuestra fe está obteniendo esa, ese impulso que queremos. Eh, para diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo hacer fuerte nuestra fe? Por favor, quiero que tome en consideración las palabras de Isaías, capítulo 51. Vamos a tomar ahí nuestra reflexión de estos momentos y quiero proveerle la información acerca del libro para luego proceder a lo que son las respuestas. ¿Cómo hacer fuerte nuestra fe? Bueno. Los libros proféticos del Antiguo Testamento incluyen 17 libros con una amplia variedad de información y de experiencia de situaciones. Los libros desde Isaías hasta Malaquías se clasifican como libros proféticos en el Antiguo Testamento de nuestro idioma. Esta sección de las escrituras, de las escrituras perdón, incluyen 5 libros de profetas mayores y lo que es también 12 llamados profetas menores. Ahora, ¿por qué se le llama así? Se le llama no porque uno sea más importante que el otro, no, sino por el volumen, por la cantidad que, que contienen en cuanto a sus escritos. Los profetas eh, estuvieron activos en Israel a lo largo del periodo del Antiguo Testamento en los libros históricos. Se menciona la labor de varios profetas. Para identificar a los profetas se utilizan diferentes palabras que usted y yo también... Es bueno que lo sepamos. Por ejemplo, profeta, que es la que estamos hablando, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 20, vidente, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9, varón de Dios, eh, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27, Atalaya, Ezequiel, capítulo 3, verso 17. A veces Dios también se refirió a ellos como mis siervos los profetas. Segundo libro de Reyes capítulo 17, verso 13, Jeremías 26, 5, entre otros. Estos términos descriptivos sugieren que el, el papel del profeta era recibir un mensaje de Dios y lo que es hablar al pueblo en el nombre de Él. Los profetas fueron especialmente llamados por Dios para ser sus representantes y voceros. Un profeta fue, en efecto, la boca de Dios. Éxodo 4, 16, verso 7, Éxodo 4, 16 y capítulo 7, versículo 1 y 2. Esto es, decir, el instrumento que Dios usó para entregar su mensaje a su pueblo. Ahora, vamos a tomar esta sección de Isaías. Y es que Isaías, vamos a hablar un poco de aquí, de este libro precisamente, profetiza en el periodo del reino unido, perdón, del reino dividido, reino dividido al reino de Judá. Entre los años 740 al 680 antes de Cristo. El significado del nombre de eh, Isaías es Jehová ha salvado. O lo que es la salvación es de Jehová. Uno de estos dos es tomado de lo que es eh, del, del idioma en el cual fue escrito. Es conocido por sus escritos como el profeta mesiánico. Entonces, ahora, consideremos que este libro está dividido en dos, o por lo menos se ha dividido así en dos grandes áreas. Del capítulo 1 al capítulo 39 es una advertencia para Judá y sus y, y los que son otras naciones. Desde el capítulo 40 hacia el capítulo 66 ofrece consuelo para el pueblo de Dios. El libro contiene más profecías concernientes al Mesías que cualquier otro libro profético. Si usted quiere leer más acerca de lo que es las profecías mesiánicas, este es el libro. Pero también el capítulo 53 Específicamente todo el capítulo habla mucho acerca de ello. El mensaje, básicamente en todo este libro, los 66 capítulos, es el arrepentimiento. Bueno, ¿por qué? Porque en la primera parte es una advertencia, hay que arrepentirse, y en la segunda parte es consuelo. Bueno, si yo no me arrepiento, no voy a obtener ese consuelo, así que era importante eso. Ahora, teniendo esta información, preguntemos, démosle respuesta a cómo hacer fuerte nuestra fe. Ahora vamos a ver el capítulo 51, en donde está, eh, donde pertenece a, a, la, a la segunda sección, que es del consuelo de parte de Dios al pueblo, y Dios dice lo siguiente: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. El capítulo 51, verso 1 es importante para poder dar respuesta a cómo hacer fuerte nuestra fe. Y la respuesta número uno que vemos aquí es: no olvidando tomar acción. Usted y yo, en algún momento de nuestra vida, queremos algo, deseamos algo. Y, y para poder tener, por ejemplo, dinero, trabajamos. Para poder tener un auto, pues pagamos la mensualidad del auto, pagamos la seguridad del auto, porque estamos usándolo, lo queremos. Entonces, hay acciones de parte de uno para obtener lo que quiere. Bueno, aquí también nos da acciones a seguir. Hay cuatro palabras importantes en este verso. Uno es oídme. Cuán importante es escuchar, cuán importante es oír, cuán importante es percibir y tener enfocada la atención para lo que se nos está diciendo, para lo que estamos nosotros escuchando alrededor, porque sabemos que va a ser de beneficio o de advertencia en algunos de los casos. Bueno, oídme es, eh, nuestra fe se fortalece cuando usted y yo sabemos oír. Dijo el proverbista lo siguiente, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios capítulo 1, verso 5. Si yo como cristiano no, no, no abro mi, mi mente, no abro mi, mi, mi oído, no, no trato de escuchar los consejos divinos, entonces yo no voy a saber aumentar esa capacidad en mi, en mi, en mi mente, en mi interior, en mi alma, con relación a las cosas de Dios no voy a tener la sabiduría suficiente en esta vida porque no estoy poniendo la información de Dios en mi mente, en mi corazón. Entonces, oír es algo muy importante. Un hijo tiene que escuchar, oír a su padre cuando su padre o madre le está dando consejos sabios, consejos correctos, consejos que ayudarán que en su vida no va a ser una persona mala. Entonces, oír es importante. Segundo, es los que seguís la justicia, dice. Bueno, esto significa dar pasos constantes y enfocados en el camino de rectitud. Seguís, lo que dice ahí seguís, la palabra seguís, denota la idea de persistir, ir a cazar algo, estar al acecho, ir tras alguien. La palabra justicia es todo lo justo o todo lo correcto. Él lo que nos hace ver aquí es que hay una fuente de lo recto, y esto es. Esto es Dios. Acompáñeme, no aparte de Isaías 51, Póngale en separador, pero acompáñeme en el capítulo 45, verso 19. Vemos lo que nos dice. Dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, 45, 19. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo. Justicia. Que anuncio rectitud. Si usted quiere encontrar la fuente de lo bueno, es Dios. Si usted quiere encontrar la fuente de lo recto, es Dios. Si usted quiere encontrar la fuente para su vida de cosas buenas alrededor, es Dios. Él es el justo, Él es el recto. Hoy vea el capítulo 42, verso 6 conmigo. Dice de la siguiente manera, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Maravilloso. Si usted ve ese capítulo 42 y ese verso 6 detenidamente, su fe va a crecer. Y va a crecer por, un, por, por, por lo siguiente: porque Dios no nos llamó en cosas malas. Dios nos llamó en cosas rectas, porque Él es la fuente de lo bueno, Él es la fuente de lo recto, pero también Él es la fuente de la seguridad. Él dice, te llevaré de mi mano. Qué mejor que sea Dios que vaya con nosotros. Y no el dinero. Y no las esperanzas de cualquier ser humano. No. Sino la de Dios. Y te pondré por luz. Nos hará de nosotros personas que resplandezcan por la fe que tenemos. Siguiente palabra, regresando al capítulo 51, es mirad. Ah, perdón, buscad. Buscad es tener diligencia para alcanzar o lograr. Algo. El alma puede encontrar paz en medio de la tormenta y gozo en la eternidad con Dios. Déjeme hacer unas preguntas. ¿Ha buscado usted la felicidad? ¿Ha buscado tener una bonita relación en el caso de joven o la señorita? ¿Ha buscado un buen puesto laboral en el, en el trabajo donde por años quizás ha trabajado? ¿Ha buscado ingresos económicos muy buenos, a lo mejor en otro lugar? Ahora... Si usted y yo hemos buscado estas cosas, preguntémonos, ¿hemos buscado a Dios realmente? La mejor satisfacción es encontrar a Dios, porque de ahí parte la respuesta a todas las otras necesidades de nuestro diario vivir. Y la mayor necesidad es la seguridad de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Vea conmigo el capítulo 55, siempre en el mismo libro, verso 6, dice, buscad a Jehová, Mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos nuestros pensamientos son limitados a los pensamientos de dios nuestros caminos van a ser limitados a los caminos de dios en otras palabras necesitamos estar con dios para estar al nivel de la gloria que él nos puede dar de las bendiciones que nos puede dar no vamos a ser dioses nosotros por supuesto pero sí nos va a dar una satisfacción mejor y es la pureza en nuestra alma el perdón de nuestros pecados. Entonces, buscad es importante. Nunca vamos a encontrar algo si no lo buscamos, nunca. Entonces, hay que tomar acción. La siguiente palabra es mirad. Esto es regresar la mirada a las maravillosas obras que Dios realizó en aquellos momentos, en la vida de Abraham y en la vida de Sara, porque ese es el contexto del cual estamos viendo de Isaías. Ahora, le voy a leer lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 11. Dice lo siguiente: por favor escuche lo que dice aquí el escritor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, es sorprendente. Dios, Dios promete aquí, o sea, Dios les hizo grandes obras ahí. Por eso le dice, mirad, mirad, o sea, el cristiano tiene que ver las cosas también que en su vida ha experimentado y en la cual Dios le ha ayudado. Y si usted a lo mejor no ha todavía experimentado poderosas cosas de parte de Dios, bueno, déjeme comentar lo siguiente. La Biblia nos enseña grandes obras de Dios. Y por la fe que tenemos que la escritura es inspiración divina, es inspiración de Dios, entonces es cierto lo que pasó en la vida muchos años atrás. Entonces, no olvidemos lo que Dios hizo por usted y por mí y lo que está haciendo a través de Cristo. La cantera de la cual habla ahí es el lugar de donde se extrae piedras u otras materias primas de construcción. En otras palabras de algo que... Pues sí, no, no, no puede surgir vida, por decir así. Sin embargo, recordemos que en una ocasión Juan el Bautista dijo lo siguiente: No penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, Mateo capítulo tres, verso nueve. ¿Qué significa? Que de lo imposible, de lo limitado, que podríamos ver las cosas, Dios puede hacer grandes maravillas. Entonces, mire las cosas poderosas de Dios. Y usted va a ser una persona que va a ir creciendo en su fe. Estas palabras nos, nos, nos invitan a accionar si deseamos tener una fe muy fuerte. acompáñeme otra vez en Isaías 51 y vea conmigo el verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Azara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Esto confirma lo que eh, vimos en Hebreos 11, 11 y 12. Segunda respuesta, ¿cómo? Hacer fuerte nuestra fe es no olvidando la acción de Dios. Aquí vemos esta acción. Ahora, lo, quiero, quiero que, que veamos lo siguiente: la acción de Dios se resume en dos cosas. Uno, la promesa, y dos, el cumplimiento. La promesa, porque lo miramos en Génesis 12.1, hablando específicamente de Abraham y Sara, ¿no? En el Génesis capítulo 24, verso 34 al 36 qué nos sugiere esto que Dios para prometer algo él ya había pensado antes si Dios le promete a usted que va a estar bien si Dios le ha prometido a usted a través de su palabra que uh, que no tengáis temor verdad es porque él pensó en usted darle fuerzas si Dios ha prometido darnos un lugar eterno es porque él pensó en darle algo bueno a usted Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Eso nos enseña la asistencia de Dios ahí. Pero necesitamos estar con Él. Necesitamos pedir, necesitamos orar. Necesitamos entender de que la acción de Dios se encuentra ahí, porque Él prometió. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay tantas cosas que en la vida del cristiano están surgiendo, están pasando, están experimentando buenas, malas, sufrimientos, quizás, pero la satisfacción de vivir por Dios, por Cristo, solamente Él lo va a dar. Mateo capítulo 11, verso 28. vemos nosotros que Cristo es parte del cumplimiento también de esa promesa. Quiero que mire Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20 y verso 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, no te promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, estamos hablando de la fortaleza en fe, cómo fortalecernos, cómo hacernos más fuerte, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, dijo Josué allá en el capítulo 21, verso 45. Pero quiero que me acompañe siempre. Vámonos al Nuevo Testamento. Y hoy vea conmigo Josué, capítulo 23, verso 14. Josué 23, 14. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué nos sugiere esto? Que la acción de Dios es promete y cumple, promete y cumple. Entonces si Dios prometió que iba a estar con usted, conmigo, si Dios prometió que nos daría un lugar sorprendente y maravilloso con él, si Dios prometió que iba a venir un Mesías, en este caso que es Cristo, o sea, también lo cumplió. Y va a cumplir aquellos que en este caso estar eternamente con él. Quiero que me acompañe hoy en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 56. O puede usted escuchar nada más lo que dice la lectura. Primer libro de Reyes, 8,56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado ninguna. Entonces Dios promete y Dios cumple. Esa es la acción de Dios. Ahora, ¿qué sucede con el cristiano? ¿Qué sucede con el cristiano? Vámonos al Nuevo Testamento y acompáñenme en Hebreos, capítulo capítulo 10, verso 23 y verso 25. Dice, verso 23: "Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió." Hoy vea conmigo el verso 36, porque yo os. El verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estamos hablando ahora ya del, de, de la, del campo del cristianismo, no estamos hablando del, del judaísmo, sino de algún campo en donde usted y yo ya pertenecemos. Y la promesa es estar con Él eternamente, es de que Él realmente hizo una promesa y va a cumplirla. No, número 3. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Regresamos a Isaías 51. Hoy acompáñame en el verso 3. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Qué nos sugiere esto? Nos sugiere de que Dios, tercera respuesta, ¿cómo hacer fuerte nuestra fe? Número uno, hablamos acerca de no olvidar tomar acción. Dos, no olvidar tomar, eh, no olvidando la acción de parte de Dios. Y tres, no olvidando los resultados poderosos de sus promesas. Y el verso tres nos dice esto, consolará. Un día vamos a partir de este mundo. Estas enfermedades están afectando todas las cosas aquí, economía, reuniones familiares, eh, matrimonios. Me he dado cuenta de amistades que han querido casarse hace unos meses atrás y no han podido por lo mismo. Eh, han querido invitar a sus familiares, no han podido por lo mismo. Muchas personas no han visto ya a sus familias porque han fallecido debido a esta enfermedad. Pero el consuelo que vamos a recibir no va a ser físico. El consuelo va a ser un consuelo espiritual por la eternidad. Quiero que me acompañe en Santiago. Vamos a ver lo que nos dice aquí el escritor, el capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida, es decir, es la eternidad con Dios, es el triunfo eterno con Dios. ¿Por qué? Porque los poderosos resultados de sus promesas son verdaderos. Hoy voy a leerles lo que el escritor, el apóstol Pablo dejó ahí a, a Tito, capítulo 1, verso 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, a conclusión, ¿cómo hacer fuerte nuestra fe? No olvidando tomar acción, no olvidando la acción de parte de Dios y tres, no olvidando los resultados poderosos de sus promesas. Por eso el escritor a los hebreos nos invita diciéndonos, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Querido amigo o amiga, usted también está invitado a poder tener una fe fuerte al obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a usted, querido hermano o hermana, también recordemos estas respuestas de cómo hacer fuerte nuestra fe. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.